Fala aí, pessoal, belezinha? Felipe Brazuca, gravei uma entrevista, fiz uma entrevista, na verdade, com Vanessa Jackson, ela é da Venezuela, e a gente estava conversando sobre marca pessoal, ok? Tem muita gente que está começando a trabalhar na internet. Já falei isso várias vezes, que cada vez mais o fato de você trabalhar numa empresa X, eu trabalho nessa empresa, não quer dizer muita coisa. A gente está cada vez mais trabalhando com a marca pessoal, então. Quem é você? Qual é o seu impacto na internet? Qual é a sua página? Qual é o seu portfólio? Portfólio, né? Fala em português, portfólio, portfólio. Então as pessoas querem saber quem é você, o que é que você está fazendo para trazer valor a outras pessoas. Então nessa entrevista a gente conversou sobre vários temas e como a gente falou sobre tantas coisas, eu deixei na descrição desse vídeo exatamente o minuto que a gente fala sobre cada assunto, ok? Então se você quiser dar uma olhada sobre o que a gente conversou, você pode ver na lista completa e simplesmente clicar no link que você deseja ouvir, o tema que você quer, o assunto desejado, ou você pode ouvir a conversa inteira, que eu recomendo que você escute a conversa inteira, nem que seja somente ouvindo, ok? Porque a informação é muito importante. Vanessa chegou no Brasil da Venezuela, não tinha trabalho fixo no Brasil, começou a trabalhar na internet. Então, muitas coisas que aconteceram durante esse período foi algo impressionante para ela, e quando eu escutei a história dela, eu fiquei muito curioso. Então, por isso também que eu decidi conversar com ela e falar: será que você gostaria de participar da entrevista, compartilhar o que você fez para chegar onde você chegou? Ela trabalha na internet com marketing digital. A ideia principal aqui é mostrar que qualquer pessoa pode estar na internet e pode trazer um impacto, ok? A ferramenta está para todo mundo, mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas pensam que é muito complicado fazer isso, mas na verdade não é complicado, ok? O mais difícil é você ter a disciplina para fazer, que isso é algo que você desenvolve por sua conta através de muita dedicação. Mas complicado, complicado como tal, não. Você se dedica e você consegue, ok? E claro também que se você tiver alguma história para compartilhar, entre em contato comigo, que com muito prazer eu vou fazer o máximo possível para que a gente possa fazer uma entrevista também com você, ok? Para compartilhar sua história aqui no canal. Vocês sabem que não se trata somente de aprender português, mas de aprender muito mais coisas através do português, beleza? Então, fica com a entrevista. Valeu! Bueno, Vanessa, empecemos. Me gustó muchísimo recibir tu mensaje en internet acerca de lo que haces, porque lo que hago en internet es un momento de dictar clases de portugués, de prestar un servicio en internet, como muchas otras personas pueden hacer esto con lo que sea, enseñar lo que sea en internet. Siempre tenemos algo que lo hacemos bien. Y cuando mencionaste que trabajabas con marca personal, me llamó demasiada la atención porque hay mucha gente del canal, los seguidores, que me hablan en internet y me preguntan cómo hago lo que hago, cómo uno puede viajar haciendo lo que le gusta, cómo que yo conozca a alguien que le está haciendo esto. Y muchísimas veces la gente sigue las personas que lo hacen, pero no lo hacen. Y lo hiciste. Entonces, sería muy interesante saber un poco acerca de tu historia, lo máximo que podamos sacar de lo que has aprendido durante todo este tiempo en esta mini entrevista que no sé cuánto tiempo será. Espero que lo máximo de informaciones posibles que podamos reunir y que todos del canal, ustedes que están viendo los videos aquí del canal, puedan cambiar la mentalidad y ver que sí es posible poder hacer lo que a ti te gusta, viajando por el mundo, tener libertad, trabajar desde tu casa. Ahora me estabas hablando que es como que raro ponerte la ropa como más formal, porque siempre estás en tu casa, trabajas relajada, todo el tema. Entonces, Vanessa, Exactamente. me gustaría que te presentaras a las personas, a los seguidores del canal, hablar un poquito acerca de ti, lo que hacen. Cuéntame un poco acerca de ti. Bueno, Felipe, primero darte las gracias por darme este espacio en tu canal. Y bueno, así como para hacer corto el cuento, precisamente te escribí porque gracias a conocerte, gracias a tus videos, logré abrir muchas puertas aquí en Brasil. Yo estoy en Fortaleza, Brasil, para los que están En el viendo el video. noreste, buena En comida, el qué nordeste buena de onda, Brasil, pero hace calor, exactamente. hace calor. Ahorita, fíjate que ahorita está haciendo Sí, está fresquito para fresquito, estar en la noche. ya casi diciembre, estamos a una hora de diciembre, ya tú estás en diciembre. Sí, es el uno acá, en donde soy yo. Exactamente, sí. Y bueno, para hacer resumida mi historia, comencé como emprendedora desde el año 2012.
Comencé siendo community manager por las noches para una empresa de envíos internacionales. Uh-huh. Y por el día tenía un trabajo a tiempo completo. Yo soy administradora, mi profesión es administradora. O sea, estudiaste y, esto. Algo que muchas personas no saben, porque muchas personas piensan que tienes que estudiar muchísimo, claro, de marketing digital para convertirte, para tener un negocio digital, y resulta que puedes estudiar una cosa totalmente opuesta. O sea, conozco personas que han estudiado, qué sé yo, biología y son emprendedores digitales. Sí, total. Yo te lo digo que he visto muchos. Muchísimos. Sí. Y bueno, luego fundamos una agencia presencial, una agencia digital en la ciudad de Maracay, que es donde yo vivía en Venezuela. Uh-huh. Y todo muy bien. Tenía un equipo de trabajo de más o menos 10 personas, todo chévere. Muchísima todo gente trabajaba para ti, o sea, wow. Sí, conocí toda esta parte de los pasivos laborales, de los compromisos, de sí. Tener la responsabilidad. Que te daña de la oficina, de las responsabilidades de trabajar más que tu equipo, que ganar menos, sí, que tu equipo. Sí. De apostar por el emprendimiento, sobre todo en Venezuela, y sobre todo en el momento en que aprendimos en Venezuela, porque era pleno periodo le llamaban las guarimbas, cuando comenzaron las guarimbas en Venezuela. Yeah. ¿Cuándo te fuiste de allá? Qué pena, Vanessa. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo me fui de Venezuela? Sí. Me fui en el 2016. Y la decisión la tomamos cuando la oficina donde estaba la agencia se incendió. O sea, se incendió la oficina. ¿En dónde trabajabas? Sí. ¿En dónde tenía los funcionarios todo el tema? Sí. Pero allí, un poco de risa. Fue muy triste. Ahorita me da risa, pero realmente fue una cosa demasiado horrible. Horrible. Se me imagina. Pues ahora que tienes la calidad de vida que tienes en este momento, como que te parece chistoso, ¿no? Pero me imagino que... Sí, porque como que, ay, sí, yo tenía la agencia, qué lindo, se llamaba Densa Agency. ¿Mm? Y de repente un domingo, yo estaba en Margarita, y cuando llego el lunes a la oficina, me llaman el lunes temprano y me dicen, Vanessa, está sentada porque la oficina se quemó. ¿Cómo se quemó? Sí, se quemó. ¿Pero cómo que se quemó? O sea, se quemó, se incendió. Wow. Mentira. Y cuando llegué fue todo negro. O sea, es que yo no me imaginaba, y todos los que están viendo este video no se imaginan, lo que es ver un espacio que nosotros teníamos todo, claro, prácticamente todas las paredes eran blancas, eran IMAX, o sea, que son computadoras de un color claro, pues que son plateadas, y todo era negro, negro, totalmente negro. Bueno, pasando esa página, tuvimos que tomar la decisión de cerrar la agencia, de romper sociedad, porque, bueno, muchísimas cosas pasaron en torno, claro, a eso. Y claro, en este momento, cada persona toma decisiones distintas, pues, o sea, cada uno, bueno, yo no voy a continuar con esto, claro. Bueno, ahora es como una oportunidad para hacer otra cosa, y tomaste tu decisión. Exactamente. Ahí decidimos eso, romper sociedad, y yo decidí por mi lado y mi núcleo familiar venirnos a vivir a Brasil. ¿Y ya sabías el idioma? Yo nunca había visitado Brasil. No, nunca había visitado Brasil. Wow. No sabía absolutamente nada de portugués, nada, cero, 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 cero. Me gustaba mucho escuchar música. En Brasil es como uno se va a las ciegas, como que me voy ya, lo que sea. Sí, no, bueno, nosotros los venezolanos somos como, nos hemos convertido en expertos en evaluar países a donde ir a vivir. Y sí, el país que yo menos evalué para ir a vivir fue Brasil. No sé si me siento bien con esto, ¿no? No, pero es que fíjate, no lo evalué por el idioma, porque para mí, claro, yo lo las sentía oportunidades, como claro, súper limitante. Para mí era la súper limitante del idioma, porque yo trabajo en el campo de comunicación, en el, sí, área de comunicación, y entonces, ¿cómo me voy a ir a un país que no es que mi no idioma? Puedo comunicarme. Exacto, ya es bastante difícil comunicarte a nivel profesional en tu idioma, o sea, solo tienes que estudiar. Sí, de acuerdo contigo. Y me voy a ir a un país donde la competencia en marketing digital es súper, 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 o sea, hay referencias muy grandes, un país muy grande, y bueno, todo este miedo, y yo decía,
sea, por eso nunca lo evalué como para Como que venirme no, a vivir. Brasil, no, no sé el idioma, más bien me voy como a Argentina, Chile, que puedo como llegar Exacto, por allá, Argentina, como encontrar un España. trabajo, puedo decir que ya trabajé en una agencia, Sí. será mucho De más hecho, fácil. yo fui a España y fui a Argentina ya a evaluar vivir en esos dos lugares. Pero bueno, por vueltas del destino, quedé acá en Brasil y ahí, bueno, confieso que entré en una depresión muy grande porque en lo que escuchaba a las personas hablar no entendía nada. Desde que llegué al aeropuerto era así como que... Claro, siempre menciono eso en los videos, que la gente como que cree que es igual, que, es, que lo van a entender, pero los Sí, ah, brasileños porque no muchas saben personas español. me decían eso, ay, pero tranquila, Vanessa, que ese portugués es facilito, tú vas a, eso se entiende igualito, Sí, yo escucho tú lo las novelas de Brasil, se entiende todo. puedes. Exactamente. En la vida real es Y distinto. bueno, como toda buena autodidacta que soy, Eso está comencé a súper buscar bien. En videos en internet. YouTube, y ahí fue cuando vi contigo, Filip. Pero es el tema del De ahí, portugués, ¿sí? O sea, me encontraste en internet sí. buscando en YouTube, pero lo que haces en este momento, por lo que hemos hablado anteriormente, te has capacitado demasiado por tu cuenta. Sí, Y yo te entiendo sí. perfectamente, porque si uno espera que otra gente venga a enseñarte, pues espere como acostado, pues que no van a enseñarte nada. Tú tienes que buscar lo que quieres aprender, lo que necesitas en el momento. Y viste la necesidad, yo creo que llegaste a Brasil y viste todo eso, como que, uy, pero ¿qué voy a hacer aquí entonces? Como que me salgo de allá, más bien estaba por allá mucho mejor en mi país, aunque tuviera la empresa como en fuego por allá, como incendiada, pero estoy en mi país, yo cómo puedo buscar una oportunidad acá o ir a otro lado, pero ¿cómo empezaste con este tema de, siempre fuiste una persona que te gustó aprender por tu cuenta en internet, de buscar tus Sí, medios, de no. aprender algo? O como que no de ser como pasiva y esperar que venga la gente a enseñarte. O que no, es decir, ¿dónde está la información? En algún lado está, la voy a encontrar. Sí, exactamente. A mí particularmente siempre me ha gustado ser autodidacta, o sea, cuando me gusta algo, lo reviso y lo busco y hasta que no lo pongo en práctica, no me quedo tranquila. Y Soy de esto las que se cuenta. lo ves como un diferencial en tu proceso de adaptación en Brasil. Todo lo que has hecho durante todos los días que estás ahí en Brasil, leyendo, viendo Sí. videos en internet, tutoriales, me imagino que Exacto. los tutoriales son Entonces, una maravilla. una de las cosas que hice fue estudiar marketing digital, pero en portugués. Ok, Entonces, de esa forma, súper bueno, muy bien. logré asimilar mejor todo el portugués, porque como emprendedora digital paso mucho tiempo en casa, no interactúo mucho con las personas de afuera. Y Claro. muchas personas también me dicen, ah, pero es que tú estás allá En la computadora y todo el rato. aprendes, pues, porque estás hablando con la gente, estás trabajando y estás hablando con la gente, pero no, yo estoy aquí, es como si estuviese en Venezuela igual, porque es muy poco lo que yo salgo a la calle de repente, fin de semana, pero y no tengo así muchas amistades acá en Brasil. Pero es eso, o sea, la meta era, porque a mí, a pesar de ser emprendedora digital y dar formación en línea también, Claro. me gusta mucho el contacto en vivo, o sea, me Sí, gusta el personal, agarrar claro, un grupo de como personas con la gente. y interactuar Y en vivo, o aparte sea, de eso, hablar en estabas la sala. acostumbrada con esto en Venezuela, ¿sí? O sea, lidiando con Sí, personas cara a cara. antes de venirme para Brasil, estuve en muchas ciudades de Venezuela entrenando emprendedores. Y eso fue una de las cosas que me afectó mucho, porque cuando me vine, o sea, yo venía de dar por lo menos un taller en cada ciudad una vez al mes, o por lo menos una vez cada 15 días. Y cuando me vine para acá, llegó un momento que dije, bueno, tiene que pasar un año, yo, de aquí a un año yo tengo que hablar portugués Sí, a un pusiste la nivel meta. profesional Sí. y yo voy a organizar un taller y lo voy a dar y como sea lo hago. Y así lo hice. Cuando cumplí un año aquí, organicé mi primer workshop, que fue hace como 2 semanas. Súper bien. Y Felicitaciones por este. gracias. Y bueno, la verdad es que vendí las entradas, o sea, vendí lo que tenía estipulado, tuve ganancia. Súper bien. Y las personas quedaron felices, eso es lo más Todo importante. O sea, en las personas que portugués, se hablando en fueron me portugués. felicitaban todo en portugués, porque aquí las Pero personas eso es no. algo, es impresionante esto, que alguien venga de otro país sin saber el idioma, que aprende el idioma, que pueda capacitarse y enseñar a otras personas cómo hacer lo que hace. Porque en este momento
Yo veo todo lo que tú has aprendido en internet a través de otros tutoriales, otros emprendedores, estás replicando esto a través de tú mismo. O sea, de tú mismo, a ti. A través de ti. Sí, como, o sea, yo aprendí todo esto, lo vi, o sea, yo vi los beneficios que me ha traído todo esto y ahora lo voy a enseñar a otras personas para que puedan sacar provecho de lo que yo he aprendido y hacer lo mismo y puedan cambiar sus vidas. Y en este momento tienes un curso, ¿sí? En internet para enseñar a las personas, sí, de marca personal, yo vi. Sí, porque eso fue la parte de la historia que no les comenté, que además de enfocarme en estudiar marketing digital y aprender el portugués, me enfoqué a cómo monetizar mi blog, porque ya yo tenía un blog para posicionamiento de mi marca personal en Venezuela, sí, y me iba muy bien, pero lo tenía desde ese punto de vista, como una parte, como para reforzar mi marca personal y que las personas pudieran leer artículos y bueno, conocerme, ¿no? Sin embargo, cuando llegué acá dije, no, yo tengo que sacar dinero de esto, o sea, yo tengo que buscar la forma de empezar a ganar dinero, sí, con mi blog y con lo que sé hacer, o sea, con el marketing digital. Y ahí comencé a estudiar, por lo menos, yo creo que estudié como 20 blogs, así, milímetro cada blog. Gente, ¿qué tipo de posts, publicaciones? ¿Qué es lo que están haciendo realmente? O sea, pero ¿por qué dan tanto contenido gratuito? Y este curso, porque es gratis, y así empecé a investigar, sí, investigar, sí, investigar. ¿Cómo que le regalan todo gratis? ¿De dónde sale la plata? Exacto. Entonces hice una especialización, una certificación en inbound marketing, en portugués, porque es una certificación que está en inglés o en portugués. Sí. ¿Puedes explicar lo que significa inbound marketing para la gente que está viendo el video? Pues son temas de marketing que nosotros lo conocemos, pero muchas personas como que es muy complicado, ¿no? Como, ¿qué cosa es esta? Seguramente la gente está siendo tratada a través de inbound marketing, pero no sabe todavía. ¿Cómo? Hay un nombre para eso. Entonces, sí, en pocas palabras. Lo voy a explicar así en una frase muy sencilla. O sea, inbound marketing en español es marketing de atracción. Uh-huh. Entonces, es todo el conjunto de estrategias que hacemos los mercadólogos para enamorar al cliente y atraerlo con ciertas fórmulas, o sea, con ciertas estrategias que hacen que el cliente venga hacia nosotros en vez de nosotros ir detrás del cliente. Sí, claro. Y esto se hace a través de contenidos de calidad, contenidos gratuitos, todo lo que ustedes ven en internet. A veces, y yo me lo preguntaba, era lo que decía hace rato, oye, pero toda esta gente que hace este montón de videos en YouTube, toda esta gente que hace este montón de posts en sus blogs, y es gratis, ciertamente hay que tener una vocación para dar tanto contenido gratis, pero son estrategias para, al final del cuento, siempre va a haber algo que te van a vender. Entonces, sí, todo esto es un poco de inbound marketing, ¿no? Antes de empezar todo esto, ¿sentiste como una avalancha de informaciones como para aprender todo? O sea, ¿cómo hago con todo esto? Porque creo que pasa a mucha gente, ¿no? Con usted, si alguien te pregunta qué estás haciendo y tú empiezas a decir todo lo que has hecho durante el último año, la gente como que ya sabe que más bien continúa haciendo lo que estoy haciendo yo. Pues, ¿cómo hiciste para superar esto? Para superar el exceso de información. Porque si uno lo trae de una, es como que choca a uno, ¿no? ¿Se me entiende? Es difícil, es demasiada información, como te había comentado, el aprender portugués me abrió un abanico, me abrió una puerta a un sinfín, a un baúl sin final de información, no sé ni cómo decirlo, pero es demasiada información. Un nuevo universo. En el mercado hispano hay muchos referentes en marketing digital que son muy buenos, pero acá en Brasil el nivel de marketing digital es muy alto. Y yo soy de que leo un artículo, leo otro, tengo un montón de pestañas abiertas en 5 navegadores al mismo tiempo. Yo te entiendo. Y es muy difícil, pero llega un momento en que todo emprendedor tiene que decir, o sea, ya vamos a empezar a poner en práctica. Y así lo hice y logré monetizar mi blog. Actualmente, gracias a mi blog, es lo que le quiero transmitir a muchas personas, gracias a mi blog, no solo logré conseguir un empleo en Brasil cuando llegué. Por cuenta de tu portafolio, por el material que tú tenías en internet,
Acá está mi currículum digital y la gente como que, oye, quiero que trabajes Exacto. conmigo. Me pidieron el currículo, pero nunca me pidieron ningún título, ni Eso, ninguna, hoy día, sí, como ninguna certificación. certificación de trabajo, ninguna constancia de trabajo, Claro. no, nada. Solamente fueron a mi blog, fueron a mis redes sociales y eso fue suficiente prueba para que me dieran mi primer O sea, empleo acá en Brasil hablando como content manager. O sea, ni content siquiera manager, mi primer empleo siendo inmigrante, siendo que no hablaba muy bien. No tuve que llegar acá trabajando, no quiere decir que sean malos los trabajos, pero logré trabajando en mi área. Okay, sí, claro, no tuve que no como buscar otro haciendo trabajo cualquier que no cosa, o sea, fuera de haciendo mi área. lo que a ti te gusta, porque muchas veces le toca a uno como Exactamente. hacer cualquier cosa para mantenerse por un tiempo, pero siempre como que la Sí. idea es como enfocarse también en lo suyo, algo que uno lo haría Exacto. gratis. O sea, yo digo, uno tiene que hacer algo que lo haría Exactamente. gratis. Tú tienes que hacer algo que cuando la gente te pagues, te da ganas de devolver la plata. Como que no, no necesita pagarme. No dice, ¿por qué? ¿Cómo que me va a pagar por esto? Eso es lo que hago yo. No como que no, usted tiene que pagar. O sea, Exactamente. yo solo le voy a hablar acerca de eso si usted me paga. Es un poco complicado. ¿Sí? Te pregunto algo. ¿Cuál es la red social en este momento que tienes más como un movimiento, digamos, más personas, más actividad? Porque siempre como que uno tiene una red social, una Sí. plataforma que tiene más seguidores. En mi caso es YouTube, que en este momento está como que casi que llega a 30 mil seguidores. Y las otras redes sociales como que están como que menos, como Twitter para mí ya está muerto. Tiene como 300 seguidores por allá. Yo no lo utilizo. ¿Cuál es la red social que utilizas y por qué la utilizas? ¿Por qué te resultó mucho mejor? Yo cuando comencé en esto era muy activa en Twitter. Tú qué dices que Twitter está muerto, Twitter No, han tratado de para mí, matarlo varias veces, muerto pero para mí. Continúa funcionando Twitter, pero para mí no le pongo atención. no, yo soy muy activa en Instagram y gracias a Instagram tuve el éxito que tuve en Venezuela porque de hecho hice un entrenamiento, iba a decir, Portugués, ¿eh? Portugués. organicé un curso, Entrenamiento aquí confesado. hice un entrenamiento, organicé un curso llamado Tigergram que estaba enfocado a enseñarle a emprendedores cómo utilizar marketing para potenciar sus negocios, ¿no? Para hacer marketing. Claro. Y con eso me fue súper bien. Y de hecho la primera pregunta que yo le hacía a las personas, o sea, llegamos a lo hacía con un chico allá que se llama Alfredo Berroterán, llenábamos los salones, vendíamos las entradas hasta más de lo que cabía en el salón, una vez tuvimos hasta que devolver dinero. Era un taller para 40 personas y llegamos a meter 64 personas en un salón y nos regañaron porque Me encanta no daba escuchar para esto. eso. Y la primera pregunta que yo le hacía a las personas, ¿ustedes creen que se puede vender en Instagram? Y unos decían, ¿Cómo bueno, así? para eso vine, para ver si Sí se puede. Instagram sirve para vender. Y yo le digo, porque cuando ellos se inscriben, yo les pregunto, o cómo se enteraron del curso. Sí. ¿Y qué dice? Y Instagram. el 90% de las personas saben del curso por Instagram y se inscriben a través del link de Instagram. Lo mismo me pasa con El YouTube. resto es de boca a boca. O sea, es Sí. que el amigo se llevó al primo y así. Y ahí ellos decían, cónchale, o sea, Y me imagino que yo lo hice. quieres volver esto como algo sostenible, ¿no? Acabas de mencionar el boca a boca, va a llegar a tal punto que ya no necesitas estar tan enfocada en la cuestión de publicidad en internet. Como esa gente va a hacer marketing para ti. La publicidad la Claro. hace la gente. La gente como que, mira, Vanessa tiene un curso acerca de marca personal, cómo empezar con WordPress, cómo tener tu blog, cómo hacer plata en internet, haciendo lo que a ti te gusta. Primero, hacer lo que a ti te gusta online y luego encontrar una manera de monetizar esto agregando valor a la vida de las personas. Que se trata de esto. Yo creo que nosotros los dos estamos alineados con este tema. Totalmente, totalmente. Bueno, luego lo que te contaba era que logré monetizar mi blog, además del empleo, a través de la creación de este curso, que es el curso del que me estás hablando, del que estás hablando acá, que es un curso enfocado a enseñar a personas cómo crear un blog, precisamente. O sea, yo Claro. dije, oye, porque yo Paso a también paso. estaba en esta saturación de información, yo decía, quiero hacer un curso online, o sea, ya voy a hacer el curso online, pero ahora de qué lo hago.
Entonces muchas personas me pedían el de Instagram. Haz el curso de Instagram online. Y ahí, no sé, lo iba a hacer, pero decidí hacer algo que fuera un poco más útil para las personas que el Instagram por sí. Porque una de las cosas que aprendí aquí en Brasil, las aprendí muy bien, es en apostar más por tu propia plataforma que por plataformas de terceros. Sí. Porque Instagram todo el tiempo está cambiando el algoritmo, Facebook también, o sea, entonces depende de lo que los dueños de estas plataformas quieran hacer contigo. Sí. Está bien, yo no digo que esté mal usarlas, pero usarlas como... Tienen que estar preparados. ...contenidos que vayan siempre hacia tu propia plataforma. Claro, o sea, generar como tráfico a tu página. Y como que captar el correo de las personas para que puedas mantener en contacto en caso que una plataforma decida como cambiar todo, ¿no? Por ahora solo se puede publicar las empresas de publicidad, ¿eh? No puede como poner como publicaciones. No, es que no le están dando visibilidad. Instagram ha cambiado muchísimo, muchísimo. Es que lo que pasa es que mucha gente que va entrando en este mercado como que ve la oportunidad de hacer el mercadeo, de la publicidad en internet y cada vez más, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp también, o sea, se va a llenar de publicidad porque la gente ve que funciona. Va a llegar a tal punto de que... De publicidad, de robots. Sí, de robot también, como como el Messenger de Facebook es automático, puedes hacer clic en los botones. O sea, la gente quiere como automatizar lo máximo posible. A mí me parece muy interesante este del curso, lo que acabas de mencionar, de tener tener que la gente vaya hasta tu página, que tengas más control, digamos, que ni siquiera ese es control, porque no está en internet, está en una plataforma, tú tienes tu plan de hosting, tienes la página que utilizas de correos, tienes a Google, que es lo que trae a toda la gente que está buscando la página. Entonces, cualquier cosa puede cambiar a cualquier momento, pero lo que uno siempre tiene que buscar es agregar valor, porque la gente se acuerde de uno. Y cuando hablamos de marca personal, la gente siempre se va a acordar de Vanessa Jackson para las cuestiones de WordPress, de Instagram, de marca personal. Si es de portugués, ah, sí, este muchacho, Felipe Brazuca, no sé, como la página se tumbó todo, se les apareció todo en internet, pero la gente todavía sabe que existe porque ha sido un trabajo muy bueno hacia la gente y la gente no se olvida porque ha cambiado la vida de ellos. Si estás dispuesta, yo veo que pones mucho amor en lo que haces. Estuvimos hablando ayer y este toque personal es muy importante en los negocios. Es muy importante, pero que sea natural, claro. Si es algo natural, que se note que es como que yo soy así, eso es lo que hago yo, y bueno, descubrí eso en internet y maravilla. O sea, tengo una calidad de vida mucho mejor. En este momento, al principio mencionaste que nosotros nos venimos a Brasil, tú estás viviendo en Brasil, estás casada, sí. ¿Tienes un hijo? Sí, llegué acá, tengo un hijo de 14 años, que muchas personas no lo creen, porque va a cumplir 15 el mes que viene. ya habla portugués, ya habla portugués, ¿no? Sí, de hecho, él también es un fan de tu canal, de portugués, porque, claro, él llega conmigo, él llegó 5 meses luego, de que yo llegué acá, porque yo llegué primero como para ver. Llevas un poquito de ventaja en el portugués, ¿eh? Sí. Pero él se la pasa en la calle, me imagino, ¿no? Como hablando con la gente. No, él es un niño muy de... A pesar de que tiene 14, él está todavía así muy... O sea, todavía tiene su niñez. Sí, está como que en las carritas. Está jugando con las carritas ahí. No, él está tranquilo, pero claro, él está estudiando en una escuela integral de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sí. Entonces no tiene forma de no hablar, o sea, él habla mejor que yo, él habla, sí, a veces hablo, agarro un Uber, y acá en Fortaleza, en Ceará, se habla un portugués como que muy rápido, muy marcado, muy rápido, con muchas expresiones, marcado, esa es la palabra, es como marcado y rápido. Y entonces, en esos momentos que yo agarro Uber, es mi momento de la clase de portugués. Hablando con el taxista, pues. Y ahí comienzo yo. Y ahí, ¿vos cuánto tiempo te llevo Uber? Y ahí, entonces... ¿Cómo se comenzó aquí en Uber? Él me empieza a echar el cuento de su vida, cómo llegó a ser Uber, todo eso. Sí. Y buenísimo. Y entonces mi hijo me dice, mamá, no, así no se dice. Sí, te pregunto algo, Vanessa.
tengo un montón de preguntas por acá, es impresionante. Y si me pongo a hacer como la lista, es como que continúa, porque me da mucha curiosidad conocer acerca del proyecto de otras personas. Y más que todo, como había mencionado, cuando veo que la persona es apasionada por lo que hace. Porque eso también como que te genera aún más, como te da mucho combustible para que continúes haciendo lo que estás haciendo. Me imagino que has aprendido demasiado en internet con los palestrantes, los conferencistas, los autores de Brasil que tienen mucho contenido acerca de marketing, no solamente de marketing, pero el desarrollo personal que está totalmente conectado con lo que tú vas a hacer en internet también, que la gente no quiere aprender nada con personas que no tengan motivación, que no tengan autoconfianza. O sea, el material está perfecto, pero se nota que la persona lo está haciendo solo por hacerlo, nada más. Entonces, esa no es la idea. La idea es como que la gente te ve como que, wow, pero qué bonito de ver esto. Alguien trabajando con tanto empeño, ¿verdad? Entonces, voy a elegir una de las preguntas que tengo por acá, que es algo muy común, que es, dime algo que te limitaba a empezar a hacer lo que empezaste a hacer. Algo que siempre, como que te lo dudaste, como que, no sé, ¿cómo será esto? Ya cuando llegaste a Brasil, porque tuviste la barrera en Venezuela para ir a Brasil, pero ya cuando llegaste a Brasil, bueno, y ahora, ¿qué será? O sea, ¿cuál era el pensamiento que tenía que te estaba limitando? ¿Y cuál fue el pensamiento que tuviste para cambiar esto? Lo que te puso hacia adelante. Como que, ¿sabe qué? Voy a olvidarme de esto. Voy a empezar a pensar como así y ya, cambiar todo. Bueno, como cualquier persona que emigra, y esto se lo digo para venezolanos que van a ver este video, que están viendo este video, cuando llegas a otro país, entras en shock. O sea, es un choque muy fuerte, sobre todo cuando entras a un país que no es tu idioma, que no es tu cultura, a pesar de que los brasileños son maravillosos. Gracias. Nada malo que hablar de este país. O sea que nos portamos bien. Es una cosa impresionante. O sea, por darles un ejemplo chiquitico y hago un paréntesis, a mi hijo se le cayeron 5 huevos en la escalera, y salió la vecina a limpiar los huevos y luego le dio los 5 huevos desde su nevera. O sea, son cosas así que pasan a diario. Algo tan sencillo, ¿no? O sea, 5 huevos, pero la actitud. Sí. Aquí todo el mundo es así, todo el mundo te ayuda. O sea, son muy amigos. Mira, me pongo hasta sentimental porque es que... No, que no llores, no empieza a llorar ahí. Como ay, la brasileña es muy buena onda. No, de verdad. Entonces, bueno, pensando en esa limitante, cuando llegas a un país, lo primero que tienes que hacer es generar dinero, pues, porque por lo general cuando llegas a un país llegas como que cortado o no sabes qué hacer. Entonces, en ese momento llegó el momento de decidir si buscaba un empleo de lo que fuera, okay, así ya, o creía en mí misma. Sí. Una de estas cosas que son muy importantes, o sea, creer en ti misma y que lo vas a lograr. Sí. Porque si te pones, o sea, por supuesto que van a haber dudas, vas a pensar, pero es que ya hay muchas personas haciendo esto, siempre van a haber millones de personas haciendo lo mismo que tú quieres hacer. O sea, sí. La rueda ya está inventada, como dicen. Lo que no existe, eres tú haciéndolo. Esta es la gran diferencia. No existe Vanessa haciendo esto. Todavía no existe Philip enseñando portugués. No existe. Mira, todos tenemos una risa única. Sí, todos tenemos una voz única. Y por más que tú intentes copiar, o sea, tú agarraste y dijiste, yo voy a hacer lo que hace ella y la voy a copiar. La voy a copiar todo. Por más que la copies, no lo vas a hacer igual. Sí. O sea, intentando copiar, porque no lo vas a hacer copia. Igual. Es una copia, no es igual. Es como que... No va a ser igual. Es imposible. Entonces, si eres tú mismo y afilas el hacha, como dicen aquí. Afilando, afilando. En portugués se dice un machado, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Afilar el hacha en portugués, me olvidó. Afiar machado, afiar machado. Como afiar machado, ¿eh? Como afiado. Exacto. O sea, perfeccionate en algo, agarra un segmento. Uh-huh. Si eres fotógrafo, enfócate en un nicho. Un nicho es un segmento de tu mercado. Eso lo aprendí mucho aquí en Brasil, porque ¿qué pasa? Que queremos ser consultores de marketing digital, pero queremos ser para todo el planeta, sí, para todos los emprendedores. Y eso me pasó, yo quería ser
consultora de marketing para los emprendedores, pero emprendedores ¿de ahí qué? De cualquier área. Hombres, mujeres, jóvenes. El que está allá enfrente vendiendo tapioca es un emprendedor, sí. Pero de repente él no va a estar en internet. O sea, yo no le puedo hablar a él. Y así, okay. O sea, un consejo primordial es segmentarse, enfocarse, o sea, agarrar un nicho, especializarte en una cosa y enfocarte en un proyecto, porque esa era otra cosa que me ha pasado a mí muchísimo. Yo quería entonces hacer una agencia de marketing digital, sí. Quería también tener mi marca personal, quería también tener una escuela virtual, quería tener un blog de hogar y tendencias, y quería, bueno, millones. Y la gente te dice, ¿sabes qué, Vanessa? Debería hacer esto también para tal cosa. ¿Sabes qué, Vanessa? Y sé que muchas personas se van a identificar en esto que estoy diciendo, porque es así. Cuando eres emprendedor y tienes esa, ¿cómo te digo? Esa, la llama. Como esa llama. Sí. Empiezas a acumular proyectos. O sea, sin mentir, yo tengo como 20 dominios comprados. Y eso también es un punto importante. Hay que invertir. Yo he dejado de comprarme zapatos para comprarme dominios. Yo he dejado de comprarme, qué sé yo, ropa. Dejé de comprarme un teléfono porque preferí comprarme una mejor computadora. Y ahí estuve con un S4 hasta la semana pasada. Ahorita fue que logré cambiar de teléfono. Sí. Y así, o sea, tienes que invertir, no importa. Si tiempo y dinero es súper crucial. O sea, yo estuve un año, casi un año en chinelas, en chanclas, Havaianas. Pero voy a comprar el dominio, voy a comprar esta plataforma. Voy a mejorar mi hosting, ¿sabes? Porque yo tenía un hosting, pero no me convencí, la página estaba lenta. Voy a mejorar mi hosting y no me importa qué. Y si me queda plata, me compro un libro. Y así, o sea, que este como que alimentarse de contenido positivo. Y afila el hacha. Sí, total. Y estaba hablando que hay muchos soñadores y realizadores. Personas que están viendo el partido de fútbol y personas que de hecho lo están jugando. Y es la minoría. La minoría de las personas son los que están jugando. Muchos lo quieren, pero muchos no están dispuestos a pasar vergüenza, digamos, como intentando hacer el gol y haciendo cagada. Como dice uno, como usted, como que no puede hacer el gol. Está ahí justo adelante. Usted, ay, pero no me dio, pero la gente no quiere pasar por esto. No, un minuto. La gente no quiere pasar por esto. ¿Por qué? Porque le da miedo. Le da miedo lo que va a pensar la gente. Thank you. Pues imagínate. Oh, esto está como que gigante. Mira esto cómo está de café. Está como por encima. Mira. No te lo enseño, si no se va a tumbar toda acá. Está gigante esta caneca aquí, esa xícara. Bueno, el tema de la marca personal le da mucho miedo a uno porque uno tiene el miedo natural del ser humano de ser como rechazado, que la gente lo juzgue. Bueno, ¿cómo que voy a poner mi cara en internet? Bueno, ¿quién me va a parar bola? ¿Quién soy yo? Y hay como la, en internet es como la síndrome del impostor, algo así, como ¿quién soy yo para hacer esto? Como yo no consigo, yo no puedo hacer esto. Sí. ¿Cómo te fue con la grabación de los primeros videos? Te lo pregunto porque a mí me dio como súper duro grabar los primeros videos, como que no está bien. Y eran muchos intentos, pero no lograba nada, o sea, simplemente no lo ponía afuera, no lo publicaba. ¿Cómo te fue con esto, tu experiencia, como empezando con esto? Porque en ese momento tienes miles de seguidores, ¿eh? Como más de 12,000 seguidores en Instagram. Tienes muchas visitas en tu blog, muchas personas que consumen tu contenido y has ayudado a demasiadas personas, pero la gente siempre ve el éxito al final, ¿no? Como que, ah, esta muchacha está haciendo esto, está aquí. Pero, ¿qué pasó durante todo el proceso? ¿Cuáles fueron las dudas que tenía ella al principio, lo que le limitaba? Sí. Bueno, te dejo hablar. Mira, cuéntanos. Yo desde que estaba en Venezuela, este es un tema delicado. Sí. Yo desde que estaba en Venezuela, siempre les decía a mis alumnos, este curso lo voy a tener online en 2 meses. ¿Sabes? Así como que no, tranquilo, que de aquí a 2 meses ya el curso está online. Sí. En ese momento yo no tenía ni idea. O sea, yo pensaba que era algo así como que muy... Uno lo pone allá y las cosas pasan.
No voy a decir que es algo difícil y complicado, pero sí es algo que hay que hacer, saber hacerlo. O sea, tienes que comprar una cámara, un micrófono, tienes que saber dominar la voz un poco, tienes que... un montón de cosas. Entonces, cuando yo empecé... Tienes que comprar uno de estos. Ajá. Algo así también. Ay, están iguales. Bienvenido a la vida de los videos en internet. No, ya yo he fabricado un montón de cosas, que eso es lo que les voy a contar. Entonces yo empecé y mi primer video, cuando lo escuché, cuando me escuché, y eso me imagino que le pasó a muchas personas, yo decía, no, pero ¿qué es esto? Horrible, o sea, yo decía, no me gusta mi voz, no me gusta cómo estoy hablando, no me gusta nada. Sí. Pero ahí también entré en un círculo vicioso del perfeccionismo. Entonces yo quería que todo fuera perfecto, que el video perfecto, que se tiene que escuchar perfecto, que no puedo decir, o sea, yo me quedaba a veces... tengo que editar todo, tengo que ser como... Y me quedaba o se me enredaba la lengua y ya, volví a empezar. Ah, sí. Me pasaba igual. Mucho, de hecho... El curso, los primeros videos del curso, o sea, da para notar alguna diferencia entre los primeros videos del curso, claro. y los últimos. Sí. Y hasta que llegó un momento que dije, ya, esto tiene que salir, y una de las cosas que se los doy como consejo para que saliera el curso al aire fue poner fecha. Sí, o sea, tal día, ya, no pase ese día. La fecha, mira, el 16 de agosto es el lanzamiento, o sea, te vas a poder inscribir en mi curso. Y publicarlo, ¿sí? Personal. Exacto, publicar. Claro, porque ya es como público. Es un compromiso con el mundo, o sea, porque uno como emprendedor no tiene jefe, no tienes nadie que te esté presionando, y entonces, no, bueno, mañana lo voy a hacer mejor, mañana lo hago mejor, y así puede pasar meses, y así pasaron los meses en mi caso. Uh-huh. Hasta que puse la fecha, y ¿qué te digo? Los últimos 20 videos los grabé así, uno por día. Súper rápido. Pa. Sí. Salió bajo presión. Por lo menos en mi caso, trabajar bajo presión me va bien. Pero, sí. Pero fue eso. O sea, hay que pasarte como que el switch de si, o sea, es mejor algo hecho que algo perfecto. Porque, como me decías, algo que tú ves perfecto hoy, mañana ya no será perfecto. Ya no es perfecto, claro. O sea, yo veo mis publicaciones cuando empecé, veo mis videos cuando empecé, que eran como perfecto en este momento, ya lo veo ahora y como que no. Yo tengo un amigo en Colombia, Julián, que siempre me molesta, porque siempre estoy como cambiando la página, cambio esto, aquello, no sé qué. Yo como que no, pero no puedes cambiar tanto. Pero es que yo necesito cambiar. Yo necesito mejorar esto, yo necesito mejorar aquello y el otro. Y así soy, o sea, es algo muy personal. Y yo me imagino que grabando más videos, cuando empezaste el primero, el segundo video, el tercero video, mientras más lo grabas, más se vuelve natural hacerlo. Ya cuando no lo haces, te parece raro, como que no estoy grabando videos, o sea, está muy mal esto. Es como que yo acostumbro decir que usted, si quiere tener un hábito, si quiere, si es si, para reconocer algo como un hábito. Es verdad, eso es un hábito, ya lo tengo como súper fuerte. Cuando no lo hagas, es como cepillarse los dientes. Si tú te vas a dormir sin cepillarse, sin lavarte los dientes, te sientes mal, te sientes como que, uy, pero me da pereza, ya está acostada, ya está como que... Pero tú sabes que tienes que hacer aquello. Tienes que hacer esto, es algo que lo haces porque lo haces natural, lo haces y ya. Y en el momento que no lo haces, te sientes mal por no hacerlo. Es como que no, ¿cómo que no voy a hacer esto? ¿Cómo que no voy a meditar hoy? O sea, ¿cómo que no voy a hacer ejercicio? ¿Cómo que me ocurre esto? No. Así es como que se vuelve el hábito. Pues si no te da duro no hacerlo, no es hábito. Pues uno tiene que volver como algo como constante, ¿no? Vanessa, te pregunto algo. ¿Cuál podrías recomendar a los que están viendo la entrevista? De hecho, muchas gracias por todos los que se quedaron hasta ahora, que es un poquito larga la entrevista, me gusta conversar mucho y Vanessa tiene muchísimas cosas que compartir. Yo creo que, o sea, tardaremos aquí como 10 días como conversando acerca de muchos temas. Y es que hemos hablado ayer también acerca del negocio que tienes online, del estilo de vida que has conseguido haciendo esto, lo que a ti te gusta, tener más tiempo con tu hijo, con tu familia y tener más libertad.
Pero me gustaría saber, yo siempre menciono que es muy importante lo que tú consumes mentalmente y físicamente también. La comida como tal, o sea, comida sana, te resulta positivo. Y consumir contenido, o sea, mental, pues, o sea, contenido, artículos, videos, qué dice la gente. Contenido sano te va a hacer una persona que sabe mucho más, más sabia. Entonces, me gustaría algunas recomendaciones de personas de Brasil que los ves como, wow, estas personas cambiaron demasiado. O sea, yo los escuché, le paré bolas, como dicen en español, y me fue súper bien. Pero usted tiene que ser dedicado, tiene que enfoque, ¿no? Bueno, hay muchas personas que me inspiraron acá en Brasil. Camila Porto es una de ellas, que es especialista en Facebook, y la he seguido tanto como por todas las dicas, iba a decirla, por todos los consejos, los tips que ella da para Facebook, y también la he seguido porque he visto cómo ella se ha desarrollado su marca personal de una manera increíble. Sí. O sea, todo lo que gira a su alrededor es Camila Porto. Y me encanta cómo maneja su marca, sus cursos, todo. Le recomiendo que la sigan. O sea, vale la pena, aunque no entiendo muy bien el portugués, que sigan a Camila Porto. Otro referente que sigo, que admiro mucho, es Érico Rocha. Uh-huh. Érico Rocha. Usted es de la forma... ¿Cómo es? Que es un curso que es bastante, digamos que no es tan accesible, ¿no? Yo todavía no tengo porque hay que invertir, es una inversión fuerte que cuando tenga el chance. Lo que pasa es que la inversión que haces en este tipo de servicios es el retorno, digamos, como que viene a largo plazo. Y si tú tienes el dinero y te compras un iPhone, el retorno es como inmediato, digamos, pero dura nada, dura poco. Es como, voy a la tienda, compro, me siento súper bien, uy, qué bacano esto, pero dura una semana y ya de regreso a lo que era antes. Pero este es el otro tema también, que la gente esté dispuesta a como colher los frutos, hacer la cosecha, ¿no? En eso, ¿no? A largo plazo, que tengan paciencia, porque si no, te vas a volver una persona que es como, en base dice como inmediatismo, como quiero todo para ahora, ya, si no es para ahora no me sirve. O sea, entonces, tiene que el tiempo, ¿no? Para que la planta se vuelva un árbol, para que el árbol como que pueda como generar frutos, para todo el tema, pues si no... No, como le digo yo a mis alumnos, al finalizar cada clase de marketing o lo que sea, les digo, 9 mamás no pueden hacer un bebé en un mes. Sí. Esa frase no es mía, no sé dónde la leí, pero se me quedó. Sí. Pero es así, todo a su tiempo. O sea, yo no tengo 2 meses con mi blog, tampoco les voy a decir que en un mes van a generar dinero en internet. Me atrevo a decirles que cualquier promesa que ven en internet que diga trabaja media hora al día y gana $10,000 al mes es falsa, o sea, no caigan en ese tipo de cosas. A menos que tenga drogas involucradas. Ahí sí como que me creo. Pero nadie quiere meter esto, ¿no? Pero es como sospechoso, es claro, algo raro, ¿sí? Algo tiene, o sea, ¿cómo? Si quieres hacer dinero como profesional, o sea, a nivel profesional, de tu pasión, si tienes una pasión y la quieres monetizar, es posible gracias al internet. O sea, hoy en día nunca fue tan fácil ganar dinero, o sea, emprender y ganar dinero de forma individual. O sea, esto me encanta ese tema de la marca personal, como te había dicho. Y el tema de generar contenido de calidad, que es lo que estás haciendo en internet en este momento. ¿Tienes tu curso disponible en tu página o en otra página, en una plataforma? Sí, lo tengo en mi página vanessajackson.com, que es mi blog. Voy a poner en la descripción de este video para los que quieran visitar y conocer el trabajo de Vanessa. Súper bueno. Sí, de hecho, acá a los suscriptores de tu canal les voy a dar un descuento especial. Súper bien, las ventajas de estar aquí en el canal Felipe Brazuca. Para que vayan los que quieran ya de una vez poner manos en la masa, yo soy
Vengo practicando sobre una metodología de aprender haciendo, o sea, no me gusta ponerme a explicar que el marketing, qué tal, que la no teoría, sé, o sea, todo el tema. No me gusta explicar teoría porque ya, o sea, si quieres aprender teoría, hay, o sea, claro que doy referencias de dónde puedes aprender un poco más de teoría, pero yo voy directo a la práctica, o sea, el dominio lo vas a comprar así, el hosting lo vas a hacer así, el WordPress, y explico hasta cómo hacer un logotipo en PowerPoint, o sea, es dirigido a personas que no saben nada. Y en una semana pueden crear un blog de marca personal bien hecho, bien diseñado y con todos los juguetes. Súper bien. Te iba a decir algo que menciono con las personas que también lo pensé antes de empezar a grabar videos y a enseñar portugués. Cuando estaba enseñando portugués en Colombia, la gente me decía, oye, es que lo hace súper bien. Oye, es que te nota la pasión por lo que hace. Oye, pero consigue entenderte súper bien. Mientras más escuchaba esto, como que me entraba en la cabeza, como que, o sea, al que parece como que soy bueno en esta cosa de enseñar idiomas, como de enseñar, de las ganas de pasar lo que sabes. Mi punto es, si alguien te dice varias veces, quieres así, quieres asá, que siempre que te veo, bla, 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 oye, que me parece una persona súper, lo que sea, dedicada, súper enfocada, si escuchas eso siempre, 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 en algo específico en tu vida, como que, oye, te va súper bien con las personas, como lidiando con las personas, con las situaciones. Oye, te va súper bien negociando, pero... Y continúas escuchando esto, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que hacer algo con esto, porque tienes oro en tus manos. Lo que falta es construir el puente para llevar eso al otro lado. Porque la gente seguramente está en el otro lado de la montaña esperando lo que tienes a ofrecer. Pero ¿cómo puedo llevar esto a ellos? ¿Qué hago yo? Y en internet, hoy día, como habías mencionado, está muy fácil, está muy, muy accesible para que la gente pueda tener todo este material disponible en internet. O sea, me acaba de decir que tienes tu curso enseñando paso a paso cómo hacer la cuestión del blog, del WordPress, del dominio, del hosting, todo el tema. Entonces, esto facilita demasiado. Es algo que me gusta mucho, muchísimo. Soy enamorado de esto. Y lo que me hace pensar, hay mucha gente que está viendo este video, que seguramente está como pensando, oye, pero sí, ¿verdad? Aquí tengo este proyecto, quiero empezar, pero siempre me he puesto como que, ah, pero es muy difícil, de hacer una reunión con los seguidores del canal y para discutir esos temas, de traer personas como tú y otras personas que están trabajando, que son emprendedores digital, en una conversación entre 3-4 y hacer una discusión entre todos. Están los seguidores del canal, podemos hacer un grupo grande, no sé, 50 personas, porque tampoco es posible juntar toda esta gente y hacer una conversación entre nosotros para las dudas que la gente tenga, porque la duda de uno puede ser la duda de otra persona y todos nosotros nos ayudamos. Ese es el punto del internet. O sea, nosotros, el hecho de estarnos conversando acá, de que yo esté en mi canal, que yo te traiga a ti aquí al canal a compartir tu historia en Brasil, saliendo de Venezuela, llegando a Brasil sin saber el idioma, sin tener el trabajo, como que un millón de dudas en tu cabeza. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo llegaste a tener la vida que tienes en ese momento? Y continúas mirando hacia adelante. No es como que ya estoy. O sea, haces dinero en internet haciendo lo que a ti te gusta. Se trata de eso, como capacitar a otras personas como ya lo estás haciendo. Y me imagino que en este momento estás buscando aún más personas para aportar en la vida de ellas. Te felicito por esto. Gracias. Gracias. Bueno, como decía, creo que ambos compartimos esta pasión de compartir lo que sabemos, o sea, lo que hemos logrado, porque ambos somos emprendedores digitales. Sí. Y queremos que, o sea, es como un sentimiento de querer que todo el mundo aproveche. Sí, es algo muy personal, es como que, ¿cómo que no? Sí. Sí, o sea, todos tienen una pasión, a todo el mundo le gusta hacer algo. Y yo creo que prácticamente cualquier pasión la puedes llevar a internet y monetizarla. Solo que no sabes cómo, hay muchas dudas para empezar. Crees que no puedes, pero sí puedes. O sea, yo estoy convencida de que si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Oye, Vanessa, ¿verdad que en tu blog, si una persona, porque me habían mencionado que tienes un sistema de afiliados, ¿sí? Que una persona accede a tu blog y puede como encontrar un link por allá en donde recomiendas algo, y si la persona compra este algo, la empresa te paga una comisión.
Y puede llegar a, y puede llegar a valores considerables, como que, wow, o sea, yo proporciono buen contenido, buenas recomendaciones, y las empresas me están pagando por recomendar sus productos que yo los apruebo. Exactamente. Esa es una de las formas de monetizar un blog. O sea, muchas personas no se imaginan, o sea, te lo digo porque me lo dicen, pero ¿cómo ganas dinero por un blog? O sea, no entiendo. O sea, dime más o menos porque no entiendo. Y esa es una, anteriormente, la forma típica de hacer dinero con una página web, con un blog, con un directorio, lo que fuese, era a través de publicidad por clic. Sí. Llenar la página de un montón de cosas. O de banners publicitarios, si tenías un blog local o una página local y tal. Ahora, una de las maneras más rentables de ganar dinero, y para esto no tienes que tener un gran tráfico de personas, porque para ganar dinero por clics tienes que tener por lo menos... Si lo, demasiado. 300.000 visitas al mes, claro. Por decir algo. Claro. Teniendo sistemas, o sea, uniéndote a programas de marketing de afiliados, puedes tener 30, puedes tener 20 visitas por día y hacer dinero igual. Sí, porque okay. si aportas contenido de calidad, de valor, y las personas te escuchan y tú creas autoridad sobre las personas a través de tu contenido, ellos van a seguir tus recomendaciones. Y sí. Ojo, aquí, bueno, ya es como una parte más profunda, pero cuando trabajas con marketing afiliado, lo tienes que hacer con mucho cuidado. O sea, tienes claro. que recomendar en serio use, o sea, para claro, cuidar tu marca. Porque programa. Una cosa que pasa con la marca personal, Filip, es que, sabes, tú creabas una empresa y la empresa no sirvió, no funcionó, la cerraste, o sea, o qué sé yo, tuvo mala reputación, la cerraste y creas otra y listo, borró mi cuenta nueva. Claro. Pero con tu marca personal no puedes hacer lo mismo, por eso que a veces es tan difícil para claro. muchas personas. Bueno, para mí lo fue en un principio y estoy segura que para todos lo es. Es un buen punto. Sí, que no puedes hacer borrón y cuenta nueva, eres tú. Tú siempre te vas a llamar Filip Prasuta, yo siempre voy a llamar Vanessa Jackson, o sea, y es por eso es que es tan difícil a veces, ¿no? Ese tema de claro. Y te iba a comentar acerca de algo, acerca de los afiliados. En Brasil hay una empresa, hay una página que se llama Hotmart, que es súper conocida en Brasil y venden, pero cantidad, como es una empresa multimillonaria en cuestiones de afiliados. Y básicamente lo que ve en la página es que tienes que, puedes registrar tu producto como tal para que otras personas lo vendan por ti, que pongan en la página de ellos, o puedes hacer el otro lado, como que, ¿sabes qué? Me gusta este material, me gusta este tema, está relacionado con lo que hago yo en mi blog, con los temas que a mí me gustan, entonces voy a poner esta página, esta recomendación en mi página, y la gente cuando compre a través de este link, me va a generar una comisión. Y eso está súper bien. Voy a dejar todo esto en la descripción de los videos, lo que podamos agregar en la descripción para que las personas, tu página, las recomendaciones sí. de las personas que hablan acerca del tema en Brasil, todo en portugués, o sea, para que podamos utilizar el portugués como un medio para aprender otras cosas. ¿Sí? Cambiar. Oye, me acabas de recordar que tengo, escribí un ebook en portugués, sí. que es una guía estratégica de Instagram, entonces está muy interesante si alguien quiere... Ah, tú lo tienes, ya lo tienes. Sí, lo hice para el taller que hice acá, que esto, bueno, esto es de lo que estamos hablando en Inbound Marketing. Perfecto. Una de las maneras de generar interesados en mi curso acá en Fortaleza uh-huh. fue compartir un ebook gratuito sobre estrategia de marketing en Instagram. Claro. Entonces este ebook lo compartí en, qué sé yo, 20 grupos de Facebook de aquí, de Fortaleza, sobre marketing digital, emprendimiento y este tipo de cosas. Y así fue que logré obtener el email de personas interesadas en este tema uh-huh. y fue uno de los métodos que utilicé para poder vender mi curso, porque acá en Fortaleza, en Brasil, nadie me conoce. Claro, o sea, llegaste como, naciste otra vez en Brasil. Aquí en esta muchacha, aquí en usted, estamos en un país con más de 200 millones de personas en donde el marketing digital está súper fuerte y llega usted como de la nada, como que quiere que aparecer todo, pero todo tiene el principio, ¿no? Otro tema muy importante, muchachos, para que ustedes lo tengan en cuenta, es no es solamente tener el correo de la gente, pero siempre ofrecer contenido de buena calidad para que la gente como que lo siga de verdad. Pues si no, será una base de datos nomás. Tengo miles de correos, pero no envío correo a la gente. Si envío correo, envío como contenido súper pobre y la gente no le importa nada. Es mucho mejor, más que todo, como habíamos hablado ahorita, que se tenga, o sea, menos, es como calidad, más calidad y no cantidad.
O sea, es algo muy común, ¿no? O sea, en internet la gente piensa, ah, mucha gente. No. Calidad. O sea, en mi canal pasa eso. O sea, yo no tengo 1 millón de seguidores. Tampoco me hago plata en YouTube. O sea, yo no gano plata de YouTube porque pagan pues, nada. Y yo no quiero poner como publicidad en mi página, nada de esto. O sea, quiero ofrecer el contenido como tal. O sea, Felipe Brazuca, aquí está el video. Pues a mí no me gusta ver publicidad. Quiero ver el video y ¡pam! Me sale esto, me sale aquello. Lo hago de esa forma porque tengo un curso, tengo material que puedo ofrecer a la gente que está súper bien estructurado, que vengo trabajando en este material hace como más de 3 años trabajando en este material, la verdad. Entonces no hay motivos para poner publicidad solamente por la plata, porque sería por esto. Si yo hago publicidad en mi canal, en este momento es plata, o sea, nada más. No hay la causa, ¿sí me entiendes? No hay como, uy, voy a poner publicidad porque la gente va a ver como contenido más relevante que le van a cambiar la vida. Que no es esto. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y siempre crecer tu negocio, aportando en la vida de las personas. Eso es lo más importante para mí. Y mientras más lo hagas y ves que la gente seguramente recibes correos, comentarios, la referencia de tus estudiantes, mira Vanessa, yo hice tal cosa, me resultó así, asá, entonces uno como que se motiva aún más a seguir haciendo lo que está haciendo, siempre mejorando. Exactamente, claro. Es que mientras más compartes contenido, y claro, hay circunstancias que nos limitan a de repente crear tanto contenido como queremos, ¿no? Sin embargo, pero cada vez que yo comparto contenido que yo digo, o sea, que lo hago como si lo hubiera hecho para mí, o sea, era lo que yo hubiera querido consumir para poder aprender esto, así, y tomo varias referencias, ahora que tengo acceso a la información en portugués, tomo mucha información de varios blogs y de tendencias actuales, y trae buenos resultados, o sea, siempre hay nuevos inscritos en el curso, siempre hay nuevas personas inscribiéndome, preguntándome. Yo hasta este año, o sea, he estado ofreciendo el servicio de crear páginas web. Sí. Pero en ningún lado de mi blog yo ofrezco el servicio. O sea, no hay una parte que diga servicio, te hago tu página web. Antes lo tenía y nunca funcionó. Sí. Pero ahora a través de los contenidos, las personas me escriben preguntándome, oye, ¿tú haces esto? ¿Puedes crear un blog como el tuyo? Uh-huh. O sea, ahí está, me gusta cómo está estructurado, cómo lo tienes pensado, cómo haces todo el material, todo el tema. Súper bien. Vanessa, muchísimas gracias, como 1 millón de gracias. Veces. Yo sé que está súper tarde en Brasil en este momento, como que pasa de la medianoche. Sí, como que las 12 y algo, ¿no? Por ahí. Sí, 12:20. Sí, por aquí son las 11:20 de la mañana en Indonesia. Entonces, yo me desperté temprano para hacer la entrevista y a ti te tocó más tarde. Pero así es, ¿no? El cambio de horario. Pero espero que a los seguidores del canal, a ti también te haya gustado la entrevista. Y las dudas que tengan, dejen los comentarios que yo voy a contestar. Y Vanessa también. Vanessa, tienes tu perfil en YouTube. O sea, puedes como que estar pendiente de esta entrevista y la gente que pregunte algo. Oye, Vanessa, ¿tienes algo para esto, para aquello? Como que dejas un comentario con el link para que la gente pueda acceder a toda la información que nos estás brindando. El otro tema es por allí, Felipe, también es importante, tienen en mi página web, en los recursos, tienen un ebook también que explica más de 10 formas de ganar dinero con un blog. Esto se me había olvidado comentarse. Okay, listo. Un detalle muy importante. Vamos a dejar todo eso en los comentarios, súper detallado, para que la gente pueda disfrutar, sacar más provecho. ¿Cómo te decía? La idea de hacer entrevistas es como que podamos aportar lo máximo posible, que podamos como que cambiar la vida de las personas, que puedan disfrutar de la vida que nosotros disfrutamos, que la libertad, que eso es algo como impagable. Yo estoy acá en un café, tranquilito, tomando mi café, hablando contigo. Ayer estuve por acá también trabajando. En la tarde puedo salir a caminar, ir a un templo, averiguar lugares para conocer. Y estás viajando. O sea, en ese momento estoy viajando y estoy solo, no estoy casado, ¿no? O sea, en tu casa estás casada, tienes tu hijo, entonces es distinto. Entonces, claro que uno como que tiene más variables, ¿no? Digamos, pero tienes tu libertad de cualquier forma. Antes, cuando estabas en Venezuela, estabas más amarrada a la empresa, a los horarios y todo el tema. Bueno, ahora tienes tu propio negocio y por lo que veo, eso está como que creciendo, vas con todo. O sea, estás en el camino súper correcto. Te admiro demasiado. Otra vez, no es siempre que conozco personas que tienen la visión que tienes.
y de seguir adelante, de estar buscando siempre mejorar, y eso es algo de admirarse. Quiero que reconozcas lo que haces, que siempre mires hacia atrás y veas la cantidad que has caminado. No solamente, no solamente fijarse en lo que está adelante, pero reconocer lo que has hecho, de dónde viniste, en dónde estabas. Y luego como que, wow, si yo hice todo esto, ¿por qué no puedo llegar aquí? ¿Por qué no puedo continuar? O sea, no hay motivos de perder la motivación. Muchas veces nosotros nos concentramos tanto en llegar y no reconocemos lo que hemos pasado. Eso es lo que me motiva muchas veces. Cuando pienso en desistir, como que no me está resultando, no me gusta, yo como que... Me ha pasado eso. Entonces, me ha pasado eso y... No, bueno, imagínate. Muchísimas gracias, Felipe. La admiración es mutua, o sea, te admiro desde hace un montón de tiempo. Tú fuiste uno de los emprendedores que también analicé a milímetro, o sea, cómo ha crecido tu negocio online, o sea, es increíble, ¿verdad? Todo lo que te ha permitido el internet, estas herramientas, ¿no? Sí, me encanta esto, me encanta todo este tema. Estoy enamorado de esto. Lo podría hacer por toda la vida. Me gusta demasiado. Bueno, un abrazo, Vanessa, que puedas dormir tranquilamente ahora, pues ya vas a dormir tranquila, creo que... Buenos días para ti, buenas noches para mí. Sí, 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 todo el día, estoy en el futuro, ¿no? Aquí. Entonces, un abrazo para ti y muchachos, en la descripción del video, en la descripción, vamos a dejar toda la información, el curso que Vanessa ofrece en internet para la gente que quiere empezar con blog, que quiere empezar a compartir lo que le gusta hacer y monetizar esto en internet, tener más libertad para hacer lo que quiera en el mundo con su dinero, ganar en dólares también, que es un punto muy importante. Yo sé como que ganar en dólares como que abre muchas puertas también. Entonces, un abrazo, buenas noches y buenos días para mí. Hasta la próxima.